Gracias por todo, Juan. ¿Ya estamos? Sí. Pareciera que sí, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí. Hoy nos convoca este escritor que es tan argentino, pero tan universal al mismo tiempo. Así que me parece súper bueno que la primer charla que lo abra lo esté haciendo Margarita. Que bueno, la verdad que es creo que es para todos una emoción muy grande poder estar acá, hacerlo, llevar a cabo. Así que bueno, les voy a presentar a Margarita Díaz de León, que es quien va a abrir el festival. Ella es doctora en Humanidades con línea en Teoría Literaria, coordinadora del Diplomado en Estudios Literarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Ha publicado artículos académicos en revistas especializadas sobre la obra de Julio Cortázar, de Borges y diversos autores del Río de la Plata. Es coordinadora de talleres de lectura y escritura, Literatura en Espiral. Es participante del colectivo Slam Poetry, creadores de piezas de lírica acústica con música, canto y poesía, y es autora del poemario En Escala del 15 al 26, Talleres por Rúa 2020. Actualmente se encuentra en prensa su segundo poemario, Falda al Viento, editorial El Diván Negro. Bueno, bienvenida Margarita y te dejamos con tu público. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Bueno, estos días a Borges le festejamos sus 122 años de nacimiento. Desde México agradezco a Marisol, al equipo del Festival Borges y a su directora Vivian Dragna la invitación para compartir claves para entender a Borges. Muchas gracias a Juan Barofio, director de la revista Ulrica, por su cálida presentación. Agradecida con todas las presencias virtuales. Iniciamos. Durante casi una década, entre 1925 y 1934, Jorge Luis Borges fue para la crítica argentina solamente un poeta y un ensayista. Pese a intentos previos, habrá que esperar el nacimiento de su primera obra dedicada enteramente al género narrativo, misma que desembocará en la certidumbre actual de que Borges es, por sobre todos, el referente literario más importante de su país. Precisamente será en 1935, cuando aparece Historia Universal de la Infamia, obra que contiene relatos que, como los escritos bajo el seudónimo de Bustos Domecq y de B. Suárez Lynch, son expresiones de un aspecto narrativo en el cual la ironía y un cierto realismo criollista se suman a la tradición literaria. Por un lado, son textos que manifiestan la continuidad de las tendencias de la generación Martín Fierrista, conformada por el canon que dictan tres referentes ineludibles: El Matadero, de Esteban Echeverría; Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento; y Martín Fierro, de José Hernández. Por otro lado, de la búsqueda de la identidad porteña, propiciada por los vientos del vértigo bodeísta de Roberto Arlt, surgen como historias de pistoleros tristes que prefiguran el horror que tiempo después se cerniría sobre la República Argentina y sobre otros países latinoamericanos bajo sangrientas dictaduras. Pese a ello, el joven Borges pareció negarse desde el comienzo a reproducir dócilmente la imagen del escritor argentino construida desde el nacionalismo impuesto por los festejos de los centenarios independentistas en tierras americanas. Durante mucho tiempo en Europa, se creyó que un escritor latinoamericano debía ser un caballero más o menos criollo o menos mestizo y de ambiciones hidalgas, un señor cuyo francés o inglés podían no ser impecables, pero cuya cultura libresca sí tenía que serlo. Un literato que escribía, tal vez en Madrid, París o Londres, sobre la tierra nativa, los indígenas explotados, el abundante color local de la pampa o la selva o la montaña o la tierra yerma. Sin embargo, en uno de sus primeros poemas, Borges exalta la Plaza Roja de Moscú. Uno de sus primeros ensayos está dedicado a promover el mejor conocimiento del Ulises de Joyce. Una de sus primeras ficciones ocurre en la India. Es cierto que también, por ese entonces,
El joven Borges escribía sobre los suburbios porteños, pero sí lo hacía, era con la misma imparcialidad estética con que evocaba, para él desconocido, el delta del Mississippi. Borges, no hay que olvidarlo, empezó a escribir hacia 1920 con una idea muy clara de la literatura y del oficio de escritor. Para él, oh maravilla, un escritor crea un mundo imaginario cuyas fronteras están impuestas por el escritor mismo, por su experiencia real o imaginada, por su felicidad o infelicidad para soñar palabras. El cosmopolitismo del joven Borges consistía, pues, en algo elemental. En la conocida frase, escritor latinoamericano, Borges supo poner solo el acento en la palabra escritor. Los que en América Latina habían traficado con la pasión localista, con el indigenismo, con la nacionalidad como salvoconducto para una no tan buena literatura, se vieron de golpe desmentidos por un joven Borges que no olvidaba que su abuela era de origen inglés, ni su aprendizaje del alemán en Suiza, ni que su patria era tierra de inmigrantes, lugar en el que se han entrecruzado durante siglos gentes venidas de muy lejanas lenguas. Su exotismo, entonces, consistía en ser un escritor antes que ser un latinoamericano. Para los críticos europeos, al joven Borges le faltaban la influencia de la tierra y la pasión, los descuidos gramaticales y el arrebato cósmico. Le sobraba la lucidez y las citas con precisión de número de página. No era, por tanto, lo bastante exótico para los europeos. Para los argentinos, en cambio, ese joven Borges representaba una literatura en ese tiempo desarraigada, una literatura no comprometida, una literatura de espaldas al país y a la América nuestra. Ellos, que con ansia se acercaban a textos de fabricación europea, le acusaban de no ser lo bastante arraigado a su tierra. Si en ese entonces los críticos de Europa o de América se hubieran tomado el trabajo de leer sin prejuicios al joven Borges, habrían descubierto en sus obras la creación de un lenguaje que reúne la ficción, la poesía y el pensamiento. Prueba de la búsqueda de la palabra que surge de la paciencia y de la modesta certidumbre en la felicidad de la literatura. En esas primeras expresiones, el brillo del joven Borges es proyectado por los viejos transformadores de la literatura y de la lengua. Cuando Borges empezó a escribir, la prosa castellana ya había sido sometida en América Latina durante más de un siglo a un proceso de transformación, muy riguroso y severo. Ese proceso lo inicia el venezolano Andrés Bello en 1820, lo continúa el argentino Sarmiento hacia 1840, lo perfecciona el cubano Martí en 1880 y lo lleva a una primera culminación Rubén Darío en toda América e incluso en España. Dentro o fuera de la academia, a favor o en contra del diccionario, Bello y Sarmiento y Martí y Darío arremeten contra la prosa envejecida y la van transformando. En el siglo XX, el mexicano Alfonso Reyes y la chilena Gabriela Mistral continúan el proceso de apasionada conversión. Pero, ¿es Borges el que toma en sus manos el idioma castellano y lo convierte en un instrumento de aterradora eficacia literaria, transformando así la lengua latinoamericana, enriqueciendo su sistema de referencias, ampliando su universo imaginario? De aquí habrá que desprender una previa conclusión práctica. La obra narrativa de Borges se inscribe bajo dos tipos de ficciones no separadas. La primera, realista y satírica, representada por El hombre de la esquina rosada, a la que habrían de sumarse los relatos policiales. La otra zona, la que le dio a Borges un prestigio internacional envidiable, la de lo fantástico, figurada en dos obras, El jardín de los senderos que se bifurcan y El Aleph. A partir de ese momento, nuestra literatura cambiaría para siempre. Sin embargo,
La claridad de la diferencia entre estos dos Borges, el argentino localista que no es, y el argentino que busca lo universal, no siempre se hace evidente si formulamos la hipótesis de que el mundo de Borges es la representación no del mundo real, sino de una proposición intelectual. Que el tema de sus cuentos es la creación misma, que sus narraciones tratan del estilo en que están escritas. Sus textos configuran su propia producción y la forma de abordarlos. Es decir, leer un cuento de Borges es leer algo más que una narración o relato. Un ejemplo de ello sería el famoso cuento La muerte y la brújula, que puede ser leído, primero, como relato policial, segundo, como parodia del relato policial, tercero, como relato casi cosmológico del combate entre el detective y el criminal, ya que éste, al ser derrotado, sugiere la posibilidad de otro encuentro a la luz del eterno retorno. Estas son algunas perspectivas de lectura, entre tantas otras. Visto así, Borges sería el maestro moderno de los artificios retóricos. Hijo de intelectual, con madre lectora y traductora, hermana artista y lectora, cuñado escritor con antepasados y allegados vinculados a la literatura, Borges es lo más parecido a un lector innato y a un escritor congénito, con algo de innatez prenatal, como si su vocación no pudiera dejar de adivinarse que viene de un antes, de haber Jorge Luis convivido de algún modo en días de Maimónides o de Milton. En alguna parte, su madre confiesa haber sabido desde el principio que su hijo terminaría siendo escritor. Modo de decir que su hijo empezaría siendo escritor. Su padre sabía, por confesión de Jorge Niño, su deseo de dedicarse a la escritura. De modo que cuando más tarde se calificara como un ser literario, no haría más que dar fe de su compromiso natal con las letras. Si a los 7 u 8 años componía un relato de 4 o 5 páginas y a los 9 traducía páginas de Wilde y en 1912 da a conocer El rey de la selva, se ve que, aunque acaso nunca concluyó su bachillerato ni cursó oficialmente letras o humanidades o filosofía, es seguro que como fiel poblador de bibliotecas y enciclopedias, para nada haya lamentado no haber poblado universidades y facultades. Después llegaría el tiempo de ser honrado con doctorados honoris causa y disertar en las universidades más famosas. Tiempo al tiempo y espacio al espacio del autodidacta magistral, que lamentablemente nunca recibiría el Nobel. El Nobel, un vacío imperdonable. Más de 8 décadas pasaron desde sus fantasías verbales de niño hasta las últimas páginas que dicta. O sea que la idea hablada o escrita o la inventiva literaria, el juego estético con la palabra, dura esa inmensidad de tiempo, fidelísimo a lo que parece una infusa consigna vocacional, ni un día sin una frase leída y quizá una frase escrita, ni un solo día sin hacer o pensar o soñar o hablar literatura, a lo que habría que agregar, en un balance justiciero ya sin su presencia física, todas las lecturas y escrituras y soñaduras literarias inspiradas por su obra. La concepción del arte como invención y creación de un orbe distinto del real. Su gusto por los procedimientos de la literatura fantástica, su ironía desesperanzada y afirmativa de que no podemos conocer nuestro destino, de que estamos rodeados de sueños, de que somos tan irreales como la ficción, de que el mundo es un caos que escapa a nuestras fallidas esperanzas de entenderlo u ordenarlo, y de que en medio de ese caos, nuestro incomprensible y absurdo existir sometido a la muerte y a la azarosa fortuna, no está por eso desasido de la posibilidad de la afirmación del valor y de la aceptación serena y resignada de sus más ponderables y bajas grandezas. Lector innato, conversador libresco. Con maestría dialoga con los libros, lo que le permite asumir la escritura como vida, como libro, como mito, como cosmogonía. Porque Borges, antes que latinoamericano, es escritor.
y antes que escritor, el lector de antepasados en presente y en su eterno y universal futuro literario. Hijo mental de libros, padre de libros, hermano de libros, abuelo de libros, pariente de libros. Nacido y criado entre libros, circula y transcurre entre libros, hablando de libros, escribiendo libros, proyectando libros. Se oculta entre sus libros para enriquecer la literatura hispánica y la universal, creando y recreándose a sí mismo y a sus precursores. Esto permite justificar su producción literaria como una forma de laberinto matriz de la que nace y, paradójicamente, como una forma de parricidio para salir del entramado laberíntico, la del escritor que crea modelos, reales o no, y la del que toma un modelo fuerte anterior para entrar en competencia a través de la admiración en busca de superación. Pocos habrán leído más literatura de todos los espacios y tiempos y soñado la venidera, pues además de escribir ensayos, a menudo sobre libros lejanos o antiguos, y vivido literariamente en Islandia o en Troya, pocos habrán habitado y celebrado más a la literatura que Borges. Porque un buen escritor se acompaña de otros. Leemos en Borges a Hernández, Lugones, Schopenhauer, De Quincey, Stevenson, Shaw, Chesterton, Poe, Henry James, Wells, y el mundo real y a la vez imaginario de Kafka, Quevedo, Gracián, Cervantes y Shakespeare, entre tantos otros. De los primeros, ha aprendido Borges una técnica mesurada y depuradamente clásica de narrar, con una alerta atención por la consecuencia rigurosa en la estructura y el estilo de cada cuento. También de los ingleses ha tomado el gusto por lo fantástico, el presentar las situaciones y hechos más paradojales, inauditos, sin asombro, el dejar al lector la deducción de las consecuencias del relato. Con Kafka toca los más graves problemas metafísicos, la existencia de Dios, la esperanza de encontrarle un sentido al universo, la falta de justificación del hombre en la tierra, la posibilidad de conocer la existencia del tiempo. De los últimos, de esos enormes contemporáneos llamados clásicos, aprende Borges la noción de estilo y el provecho de la buena lectura, los espejos, los dobles, el buen uso de las transtextualidades en el relato, los artificios del barroco. Borges se libera de los prejuicios de una retórica muerta y enterrada. Como poeta, descubre que hay una dicción argentina y que esa dicción está mejor expresada en las letras de tango y las milongas que en la poesía culta. Como ensayista, revela la inutilidad de la crítica literaria comprometida al poner el acento en el análisis del lenguaje y explorar la irrealidad del mundo real. Como narrador, el común denominador de todas sus ficciones podría refigurarse como un relativismo que gobierna todas las cosas y que, por ser el resultado de un enfrentamiento de contrarios, adquiere visos de paradoja y a veces de oxímoron. Un traidor que es héroe, tema del traidor y el héroe. Un Quijote escrito en el siglo XX, idéntico al de Cervantes y a su vez inmensamente más rico. Pierre Menard, autor del Quijote. Una biblioteca de libros ilegibles, la biblioteca de Babel. Un perseguidor perseguido, la muerte y la brújula. Una divinidad que todos buscan y que no encuentran porque ellos son la buscada divinidad. Acercamiento al Mostacín. Un minuto que es un año, el milagro secreto. Un Judas que es Cristo, tres versiones de Judas. Una letra que contiene el universo, el Aleph. Un hombre que vive pero que ya está muerto, el muerto. Una historia falsa pero que sustancialmente es cierta, Emma Suns. Una noche que agota la historia de un hombre, biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Este relativismo nos obliga a ver la realidad en perpetuo movimiento. Como un laberinto movible en espiral, nos incita a trascenderla más allá de su monótona cotidianidad y a penetrarla en sus dimensiones inéditas. Sus cuentos, que algunos consideran de evasión de la realidad,
nos acercan más estrechamente a la realidad. No a esa realidad crónica que nos aturde, sino aquella que nos reduce a un número fortuito de una gigantesca lotería y a la vez nos articula con todo lo que fue y será. Aquella que nos transforma en un ciclo de una realidad ya ocurrida y a la vez nos enseña que un minuto puede ser recipiente de una eternidad. A aquella que desdibuja nuestra identidad y nos convierte a la vez en depositarios de una identidad suprema. La narrativa de Borges es una realidad inverosímil, contradictoria, ambigua y hasta absurda en el sentido filosófico. ¿Pero no acaso estos rasgos son los ingredientes auténticos de su irrecusable misterio? Vista la realidad desde un plano que trasciende ilusorias precisiones y lógicas adventicias, más allá de esa corteza resistente y visible de racionalidad, la recta se curva y el infinito universo encuentra un tope de finitud. La múltiple visión de la realidad que Borges nos propone es un intento de abarcar los contradictorios elementos que la conforman. Ese mundo ficticio, donde la medida de todas las cosas es un relativismo que otorga validez a lo inverosímil y a lo absurdo, no es una evasión de la realidad, es más bien su retorno, prueba de que la realidad existe y de que es también un sueño. A partir de Borges, la literatura latinoamericana es otra, lo sabemos. Él ha creado un espacio literario en el cual es posible entenderse con nuevas palabras, lo sabemos. Su huella aparece en el Carpentier de El Reino de este Mundo, perdón, pero aparece también en el Sábado de Sobre Héroes y Tumbas. Está presente en el Cortázar de Rayuela, como en el García Márquez de Cien Años de Soledad. Asoma en La Región Más Transparente de Carlos Fuentes, como en Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante. Está en La Vida Breve de Juan Carlos Onetti, y en La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Puede advertirse en Severo Sarduy, De dónde son los cantantes, así como en Manuel Puig, la traición de Rita Hayworth. Si hubiera que encontrar un común denominador lingüístico a todas estas novelas de tan distinto origen geográfico y estilístico, ese común denominador sería un boom Borges. Y lo mismo podría decirse de la prosa ensayística o de la poesía. Borges está en Octavio Paz, como está en Nicanor Parra, en Homero Arigis, como en Guillermo Sucre. Borges es como la filigrana, que por transparencia se puede encontrar en el papel en que escriben hoy las mejores escritoras y los mejores escritores latinoamericanos. Y si se dice latinoamericano, es para llegar a la última paradoja. Este escritor argentino, que no parece bastante exótico para cierto tipo de viejo crítico europeo, o que es totalmente exótico a cierto tipo de obsoleto crítico latinoamericano, es uno de los escritores más latinoamericanos que se pueda imaginar. ¿Dónde? Sino en esa Babel cosmopolita que es Buenos Aires, puede darse un especialista en las primitivas literaturas germánicas, que sea también especialista en el tango y en la poesía gauchesca, y que sea también especialista en Dante y en Cervantes, y que sea también especialista en Hume y en Schopenhauer. El cosmopolitismo de Borges no es sino la reflexión en el campo de la literatura del cosmopolitismo de la ciudad que lo habita. Sí, de la ciudad que lo habita. Ciudad fundada por españoles en tierra indígena, poblada por franceses aventureros, por ingleses e irlandeses que llevaron los ferrocarriles, por cientos de inmigrantes gallegos y napolitanos, espacio generoso de una nueva humanidad, metáfora del esperanto cultural. Borges está profundamente arraigado a su tierra y es desde esa orilla barrosa del Plata que contempla el universo entero. Cada europeo lo ve como un europeo porque cada uno descubre lo que él tiene de suyo. Un francés se maravilla de lo que Borges sabe de Víctor Hugo, un italiano de su conocimiento de la Divina Comedia, un inglés de su familiaridad con la metafísica del obispo Berkeley.
Esa multiplicidad le está negada a un europeo. Eso solo lo pudo lograr un argentino porteño. Desde Buenos Aires, sale Borges hacia un infinito que no está hecho de geografía ni de historia, sino de palabras. Es el suyo un mundo construido sobre libros y sobre lo que los libros dicen y cómo lo dicen. Al descubrir, entre no muchos después de Homero, que la literatura está hecha antes de todo del lenguaje, Borges sirvió a la causa de las letras latinoamericanas, pero su hazaña, siempre ahora como nunca se empieza a entender en todo el mundo, es ser el más humilde servidor de las letras. De Buenos Aires se alejó un escritor para morir lejos, como si quisiera irse de este mundo partiendo de la estación de su infancia, esa infancia en la que deglutía libros en Ginebra, y fue en Ginebra y entre libros, y mientras tomaba las primeras clases de árabe, que partió hace 35 años. Quizá todavía hay en Argentina quien no le perdona semejante desplante. Para terminar esta primera parte, cito a Roberto Bolaño. Borges nos da clase de literatura que nadie escucha y lecciones de humor que todos creen comprender y que nadie entiende. Y para que con nosotros no se vea cumplido su temor profético, aquel que dice, me conocen mucho, pero me leen poco, leamos a Borges, ese es el más grande homenaje que le podemos brindar. Y para leerlo, y leerlo bien, es decir, para gozarlo, vamos a ingresar a la clave de su laberinto. Vamos a ver algunas imágenes, vamos a ingresar ahora a la segunda parte de la charla, siguiendo la primera imagen. Gracias por el apoyo. Ingresemos pues con la siguiente pregunta. ¿Por qué parece que no entendemos nada cuando leemos a Borges, pero al mismo tiempo surge una sensación que produce cierto orgullo que nos lleva a intentar comprenderlo? Siguiente, por favor. Enorme paradoja. Al laberinto Borges entramos y salimos de él con la fuerza que produce una lectura no fácil, no complaciente, pero a la vez cálida y amorosa. Siguiente. Para ello, planteamos leerlo desde esta perspectiva. El laberinto como centro de las claves de lectura de la obra de Borges. Siguiente. Borges deviene su infancia en un suburbio de Palermo hacia el exterior y en una biblioteca hacia el interior, imaginada como paraíso. Las vivencias infantiles prefiguran en su encierro el centro de un laberinto del Narciso, del mundo hacia adentro. Siguiente. Hay que releer la biografía de Evaristo Carriego para comprender esto. Siguiente, por favor. Entonces, Borges se imagina no viviendo en el barrio de Palermo, fantaseando cómo sería el mundo de afuera, pero desde dentro, desde la biblioteca, como paraíso y como laberinto. Siguiente, por favor. Recordemos que su primer maestro es su padre, quien fomenta y guía sus lecturas y lo instruye en los filósofos griegos. Se apasiona por la Enciclopedia Británica, conoce y lee a los clásicos ingleses, franceses y alemanes. Los lee en su lengua, se nutre de autores clásicos infantiles, libros de historia y mitologías. Siguiente, por favor. Lector precoz. Ingresa en un laberinto de lecturas. Para escribir sus propios laberintos entre diversos pasajes, entre los 8 y 10 años, un ensayo sobre mitología griega con énfasis en el mito del laberinto que dirá, lo poseyó para siempre, escribe además un pequeño cuento basado en un relato de Cervantes titulado La visera fatal y la traducción y una traducción del Príncipe feliz de Oscar Wilde. Siguiente, por favor. A la manera de una torre de Babel humana, como laberinto, además del castellano y el inglés, aprende latín, italiano, alemán, francés y posteriormente incursiona en otro tipo de lenguas, el islandés, el escandinavo, etc. Para Borges, el estudio de cada nueva lengua era, en sus propias palabras, una nueva aventura
que le permitía adentrarse en un delicado laberinto. Siguiente, por favor. Otros idiomas que Borges abordó durante sus últimos años fueron el japonés, cuya gramática Borges encontraba fascinante, pero que nunca llegó a aprender del todo, y el árabe, que estudió durante los últimos días de su vida. Cada idioma, dijo una vez, es una forma de sentir el universo. En las manos de Borges, cada uno de estos idiomas se convirtió a su vez en la materia prima que éste utilizó no solo para percibir el universo, un innombrable laberinto, sino también para crear mundos nuevos y fantásticos, sostenidos únicamente por el poder de la palabra y por su extraordinaria capacidad de imaginación. A mí me parece, como vieron ahora, que todo lo anterior lo reflejan las inscripciones de su tumba. Siguiente, por favor. En España conoce a los ultraístas, admirando sobre todo a quien considera uno de sus grandes maestros, Rafael Cansinos Asens. Borges construye un laberinto de pasajes interoceánico entre la tierra de Cervantes y los cultivos de Sarmiento, mediante la fundación de cierto tipo de ultraísmo porteño. Sin embargo, se habrá de reconocer que en 1966 renegaría del movimiento que gestó sus primeros poemas. Siguiente, por favor. Fervor de la memoria y del olvido. Fervor de Buenos Aires, donde se insiste en la representación de objetos y lugares, un laberinto de tiempos y espacios, atardecer, amanecer, tarde, sábados, noche, año nuevo, de lugares, ciudad, barrio, calle, casas, salas, patios, plazas, sepulcros, carnicería, y otra serie de tópicos tradicionales como belleza, muerte, ausencia, regreso, despedida. Entre lo costumbrista, lo sentimental y lo naturalista son medios de memoria del tiempo y mecanismos de repetición como el laberinto. Los espacios idénticos ayudan a mantener la noción de identidad y su historia. Los objetos a la vez proponen enigmas que conducen al sentimiento de extrañeza y al distanciamiento. Así, el piano, los muebles, el reloj, la casa de la infancia, los árboles, la verja, el mate, etcétera, son fuerzas significantes activas que le permiten al poeta corporalizar una ausencia, una nostalgia, un deseo, un recuerdo y finalmente un enigma. La imagen del mundo construida a través de Fervor de Buenos Aires recupera poéticamente los objetos habituales que pertenecen al recorrido habitual del hablante. Estos objetos se proyectan como signos de una familiaridad precaria, difícil de mantener o retener, pero por sobre todo misteriosa, incomprensible, inexplicable. En su persistencia, como la imagen del yo poético reflejada en los espejos, la gran metáfora de la memoria del sí mismo, como lo muestra el poema El Sur. Siguiente, por favor. En 1938 muere su padre, y él tiene un accidente grave. Se hiere la frente con la apertura de una ventana, le internan, permanece convaleciente durante un mes y su falta de visión se acelera, lo que le permitirá, paradójicamente, visualizar mundos posibles. A partir de este hecho, propiamente, se inicia la literatura fantástica y su primer cuento formal es Pierre Menard, autor del Quijote. Siguiente, por favor. La literatura fantástica borgiana es un laberinto sin encrucijadas y que, si me permiten, lo figuraré con sus propias palabras. ¿Qué soñará el indescifrable futuro? ¿Soñará que Alonso Quijano puede ser Don Quijote sin dejar su aldea y sus libros? ¿Soñará que una víspera de Ulises puede ser más pródiga que el poema que narra sus trabajos? ¿Soñará generaciones humanas que no reconocerán el nombre de Ulises? ¿Soñará sueños más precisos que la vigilia de hoy? ¿Soñará que podremos hacer milagros y que no los haremos porque será más real imaginarlos? ¿Soñará mundos tan intensos que la voz de una sola de sus aves podría matarte? ¿Soñará que el olvido y la memoria pueden ser actos voluntarios, no agresiones o dádivas del azar? ¿Soñará que veremos con todo el cuerpo, como quería Milton, desde la sombra de esos tiernos orbes, los ojos?
soñará un mundo sin la máquina y esa doliente máquina, el cuerpo. La vida no es un sueño, pero puede llegar a ser un sueño, escribe Novalis. Hemos visto, como dice Borges, toda la historia como un sueño del tiempo, es decir, como pasajes de un laberinto. Siguiente, por favor. La palabra laberinto viene de labris, que quiere decir doble hacha, de labre, que quiere decir caverna, cueva, de labra, que quiere decir mina, y tiene como raíz labur, que hace referencia a labor de utensilios de piedra, pero también está relacionada con la figura de del túnel. El sufijo griego into quiere decir juego, es decir, laberinto quiere decir en este sentido, juego en las cavernas. Siguiente, por favor. Por otro lado, en inglés quiere decir prado o campo, relacionado con sorpresa. En alemán se relaciona con los términos equivocarse o engañarse en el sentido de los espejismos que produce la locura. Siguiente, por favor. En la tradición celta se trata de jardines o prados laberínticos que resguardan el grial. Siguiente, por favor. Entonces, por laberinto queremos significar lo oculto, lo secreto, la tierra, el útero, lo femenino, juego, locura y un enigma que se rastrea desde el origen de círculos formados con rocas y en espirales pintados en las cuevas primitivas. Siguiente, por favor. El laberinto pasa por Egipto y llega al Palacio de Knossos en Creta. Durante la Edad Media, el laberinto se asoció con un viaje a los lugares santos de Jerusalén y lo simbolizaban con un laberinto en el piso de las catedrales, significando el viaje sagrado. Siguiente, por favor. El laberinto es una imagen, una figura de lenguaje, una metáfora y un arquetipo. Siguiente, por favor. Los laberintos pueden ser naturales, superficiales o mixtos, causales, intencionales, por ejemplo, túneles, tumbas, minas, fortificaciones, etc. Pueden tener una sola entrada y salida, univiarios, o varias entradas y salidas, pluriviarios. Siguiente, por favor. Pueden ser fijos o irregulares, rectangulares, curvos o mixtos, monocéntricos, policéntricos, acéntricos, tridimensionales, simples, complejos, centrípetos, centrífugos, en fin. El diseño del laberinto parece ser infinito. Siguiente, por favor. Umberto Eco distingue tres tipos fundamentales del laberinto. El clásico de una entrada y una sola salida, como el de Creta. El segundo, el multilineal, que tiñe muchas vías, una especie de árbol con las ramas, y solamente una de ellas tiene una salida. El tercero es el tipo rizoma o red, es decir, que se parte de un punto y que desde este punto se bifurcan vías con la sensación de infinito. Siguiente, por favor. El laberinto como arquetipo es una forma de representación del mundo. La materia, el espacio, el tiempo siguen ese esquema en forma de partículas, ondas o supercuerdas que, de las que nos habla precisamente la mecánica cuántica, todos los sistemas atómicos. Siguiente, por favor. Por otro lado, el laberinto también está en la organización molecular del ADN, una doble cadena helicoidal que gira y se vuelve sobre sí mismo como un hilo, como el hilo en un carrete. Aquí también tenemos una estructura laberíntica. Siguiente, por favor. El gran laberinto de la mente, el cerebro, con sus millones de neuronas que se relacionan entre sí, formando conexiones infinitas. Siguiente, por favor. Toda la geometría fractal de la naturaleza. Ahí está el esquema del laberinto y parecería también infinito. Siguiente, por favor. Nuestro lenguaje, por otro lado, es simbólico, es decir, también es laberíntico, es un juego, es el juego de la seriedad metafísica de la cual nos habla Umberto Eco en Obra Abierta. Siguiente, por favor. Toda la cultura, un enorme, intrincado laberinto. Una entrada como si entráramos a una caverna cuya puerta irradian senderos mitológicos, pasadizos filológicos, galerías antropológicas, pendientes poéticas. Para mí todo esto es Borges. Todo él
sería este laberinto de cultura. Siguiente, por favor. El laberinto, por otro lado, en cuanto a estructura arquetípica, es un modo de pensar el mundo en nuestra vida. Existen, lo sabemos, infinitas situaciones en las que es fácil entrar, pero es muy difícil salir. Es decir, entonces nuestra vida misma, la existencia misma, tiene una estructura laberíntica. De manera que, repito, hay situaciones en la vida, reitero, interminables, en las cuales fácilmente entramos, pero difícilmente encontramos la salida. Es más difícil pensar en situaciones en las que es más complicado entrar y más sencillo salir. Siguiente, por favor. Nuestra mente, por otro lado, funciona formando laberintos con la imaginación y tratando de resolverlos con el pensamiento. Es decir, nuestra estructura, nuestra forma de concebir el mundo, por un lado, es crear laberintos con la imaginación y, por otro lado, resolverlos o anularlos, disolverlos con el pensamiento. Siguiente, por favor. La poética de Borges, en el sentido de lo esencial de un escritor, es una poética de la vigilia, entendiendo vigilia por conciencia que se encuentra con un enigma. Una conciencia que se encuentra con un enigma, y el enigma es el tiempo que se revela en los sueños. Un enigma nos remite al laberinto, y en el centro del laberinto se encuentra el tiempo. Para Borges, el tiempo es un enigma y un misterio, es decir, es una aporía, algo que no tiene ni explicación ni solución. La diferencia es que en el enigma sí podemos llegar a la solución a través de la lógica, del razonamiento, pero en el misterio únicamente podemos creer porque no tiene solución. Entonces, para Borges, el laberinto no es un enigma, es un misterio, y un misterio no tiene solución. Siguiente, por favor. El laberinto en la ficción de Borges tiene muchas formas simbólicas, como se expresa en sus poemas y en sus cuentos. Por ejemplo, laberintos hechos de espacios, de tiempo, de espejos. Borges decía que si ponemos un espejo frente a otro, se forman innumerables imágenes y estas, a su vez, forman un laberinto. Entonces, los espejos, el doble, los sueños, los pensamientos, los jardines, la biblioteca, los sueños, el universo, la memoria y el olvido son laberintos. Ahora, voy a comentar alguno de los cuentos donde ilustro cómo aparece el laberinto como clave de lectura y de interpretación de los cuentos. Siguiente, por favor. En Los dos reyes y Los dos laberintos se ilustran dos tipos de laberinto: el artificial construido por uno de los reyes, símbolo de la soberbia, y el natural, el desierto, como una proyección especular de nuestro propio laberinto interno. Estamos desiertos, presos de sí mismos, es decir, en nuestra propia separatividad, soledad y abandono, buscadores de otros en el inmenso laberinto del mundo y la cultura. Siguiente, por favor. En El Inmortal vemos una de las técnicas narrativas de Borges, en donde un texto nos remite a otro texto, es decir, un palimpsesto en donde una caja nos conduce a otra más pequeña. Se trata de la intertextualidad. El cuento termina diciendo que todos son palabras, palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros, fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. Un libro dentro de otros, un relato que es asimismo el relato ya leído, un personaje que es otro a la vez, son puestas en abismo desde el laberinto Borges. Siguiente, por favor. Vamos a la casa de Asterión. Asterión es el minotauro, quien está contando su vida en el laberinto. Lo ve como su casa, como una casa única, sin puertas cerradas y sin cerraduras, en donde todos pueden entrar. Una casa sin muebles, donde se encuentra la quietud y la soledad. Considera el minotauro Asterión que se le considere un prisionero. Considera ridículo que se le considere un prisionero, puesto que tiene distracciones en su casa, en el laberinto, ha aprendido todo tipo de juegos, pero el que él prefiere
es el del otro Asterión, que son los otros que vienen a visitarlo, y él les muestra su casa única, en donde todas las partes de la casa están muchas veces y cualquier lugar es otro lugar. La casa es del tamaño del mundo, o mejor dicho, es el mundo dentro de un laberinto. Siguiente, por favor. La escritura del Dios. Un Dios que escribió una sentencia mágica para conjurar todos los males, y un mago intenta cómo descifrar la escritura secreta. Escuchemos a Borges. Cito. Imaginé la primera mañana del tiempo. Imaginé a mi Dios confiando el secreto a la piel viva de los jaguares que se amarían y se engendrarían sin fin, en cavernas, en cañaverales, en islas, para que los últimos hombres lo recibieran. Imaginé esa red de tigres, ese caliente laberinto de tigres, dando horror a los prados y a los rebaños para conservar un dibujo. En la otra celda había un jaguar. En su vecindad percibí una confirmación de mi conjetura y un secreto favor. Siguiente, por favor. Dediqué largos años a aprender el orden y la configuración de las manchas. Cada ciega jornada me concedía un instante de luz, y así pude fijar en la mente las negras formas que tachaban el pelaje amarillo. Algunas incluían puntos, otras formaban rayas transversales en la cara interior de las piernas, otras anulares se repetían. ¿Acaso eran un mismo sonido, una misma palabra? Muchas tenían bordes rojos. Hasta aquí Borges. De aquí el tigre, guardián del laberinto, acecha y guarda un secreto, una escritura entre sus manchas. Vemos también un laberinto concreto de piedra, de pensamiento y uno construido a base de sueños. Porque Borges consideraba que el enigma del tiempo se manifestaba a través de los sueños. Siguiente, por favor. Ingresemos a el jardín de los senderos que se bifurcan, el jardín de senderos que se bifurcan. Una adivinanza o parábola del tiempo que crea infinitas series de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Es un laberinto jardín dentro del cual confluyen todos los tiempos y las personas cambian esos tiempos diversos. Este cuento, de los más elevados de Borges, sintetiza mi modo de ver todas las imágenes de cómo se representa el laberinto. Por un lado, el laberinto del tiempo, de espacios, la convergencia de espacios, la imagen del laberinto en forma de una biblioteca, un jardín, un libro, el libro total y más. Siguiente, por favor. Termino como medium agradeciendo a Borges prestarme sus palabras. A ustedes, escuchas de estas últimas palabras de El hilo de la fábula, una referencia, una metáfora de cómo concebía la vida después de visitar el laberinto de Cnosos en Grecia. Voy a leer ahora la última parte del hilo de la fábula. Siguiente, por favor. El hilo se ha perdido. El laberinto se ha perdido también. Ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto, un secreto cosmos o un caos azaroso. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca daremos con el hilo. ¿Acaso lo encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en el sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la mera y sencilla felicidad? Cnosos, 1984. Muchas gracias por su amable atención. Espero con mucho gusto sus preguntas. Bueno, qué increíble, qué increíble. Creo que estoy fascinado como todos los que están acá presenciando. La verdad que si esto fuera una de esas viejas, ya parecen antiguas, conferencias de otra época, de una época ya que parece lejana, estaríamos todos aplaudiendo. Bueno, la verdad que fue... Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que hicieron mientras vos ibas hablando, algunas tal vez ya las fuiste respondiendo, dando indicios de tu respuesta. Pero... No he visto nada, Juan, tú dale. Sí, sí. Así que bueno,
Hay varias que me han estado pasando las organizadoras y acá tenemos otras. Porque esta va un poco más en general hacia una opinión más tuya. ¿Por qué pensás que hay una idea de que Borges es difícil? ¿Es solo por lo intelectual o es un poco de mito? Yo creo que es más mito, ¿no? Lo digo porque he sido maestra de literatura de todas las edades, ¿no? En todos los niveles, vamos a decirlo así. Y de alguna manera siempre me he topado, o la mayoría de las veces, con esa especie de prejuicio de cuando uno dice, vamos a leer a Borges, y todos ponen una cara de satisfacción y al mismo tiempo una cara de espanto, ¿no? Y la cuestión ahí es que en el momento en que abrimos el texto y empezamos a leer la poesía, el ensayo, el cuento, lo que sea, aparece otro Borges. Pero parecería como si tuviéramos instalada una imagen que no sé de dónde proviene, ¿no? Como de prejuicio, ¿no? O de pretexto, es decir, anterior a los textos mismos de Borges. Y ya que estamos ahí, empiezan a cambiar los rostros, ¿no? Y empieza ya el diálogo propiamente, ¿no? Y yo creo que sí hay un mito ahí detrás, ¿no? Y yo creo que ese mito también lo construyó el gran bagaje cultural del propio Borges, ¿no? Como si Borges diera como por hecho, ¿no? Que todos sabemos lo que él sabe, ¿no? Entonces, y esto es una maravilla, porque claro que lo da por hecho, porque él nos mira al mismo nivel que él. No sé si me explico, estamos en un diálogo con él. No sé si contesté, pero bueno. Sí, me parece buenísimo. Tenemos otras preguntas también. ¿Cómo se ejemplifica lo cosmológico en Borges? ¿A qué se debe esa influencia? Bueno, aquí la cuestión está en toda la filosofía, ¿no? Todo ese bagaje cultural que tiene Borges filosófico y su inquietud y el gran enigma que a él le produce el tiempo, porque yo creo que uno de los grandes, enormes temas de la literatura borgiana es precisamente esa aporía del tiempo, ¿no? Y yo consideraría como buen lector, que obviamente es Borges, que por ahí, en ese concepto de aporía donde está el cosmos y donde también emergen, hay tres zonas de emergencia de lo simbólico, lo sabemos, y que Borges lo trabaja. Y esas tres zonas de emergencia es lo cósmico sagrado, ahí está Borges con el tema, con los temas desarrollados en esa zona, ¿no? De lo cósmico sagrado. Está Borges en la zona onírica, donde emerge también el símbolo, el signo propiamente literario, y está Borges en la poética, ¿no? En la creación literaria, donde también encontramos todos los símbolos, ¿no? Del lenguaje propiamente, desde un sentido hasta metafísico. Y Borges parte también en estas tres zonas, de la primera, que es lo cósmico sagrado, y para él el tiempo es cósmico sagrado porque es un enigma, es un misterio ante todo, y porque no lo podemos resolver, ¿sí? No lo podemos inteligir. Bueno, si me extiendo mucho, tú dime, Juan, porque luego no, voy a dar clase. Estamos fascinados. Yo por lo menos me quedo 18 horas. Okay. Vos ya viste que soy muy fan de Borges, así que... Yo también. Tal vez me pareció muy interesante, un pequeño comentario, el tema que vos hiciste de introducirnos un poco en su vida, porque vos te parece que Borges es un escritor que lo que él ha vivido, él vivió realmente como escribió. Bueno, a mí me parece, me metes en un problema con esa pregunta, porque es una pregunta muy comprometida, ¿no? Porque siempre pensamos que Borges jamás tuvo un contacto, vamos a decirlo así, con una realidad real. Quizá a Borges lo que menos le interesaba era el concepto de la realidad en un sentido de crónica, ¿no? O sea, de los hechos presentes en ese momento, etcétera, ¿no? Sino que él lo resolvía de otra manera, ¿no? De una realidad imaginada, una realidad ensoñada, pero no desarraigada. Que esa es la parte que tenemos como que ir resolviendo, ¿no? O sea, no es como actualmente una literatura que siento yo que es muy hiperrealista en la actualidad, que está muy ligada a la realidad. Borges está arraigado a la realidad, pero en un mundo de posibilidades totalmente abiertas. No lo cierra, ¿no?
a lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora. No sé si te contesté de nuevo, pero bueno. Sería como una especie de diagnóstico de la realidad. Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Pero además, él duda también de la realidad. Sí, entonces ese es un escepticismo, ¿no? De decir, pues, ¿qué vamos a entender por la realidad, ¿no? Y bueno, a mí me encanta, claro, totalmente, y me encanta leer sobre la vida de Borges porque es como un mundo mágico dentro de su casa, ¿no? Como uno decía, ¿qué hubo en esa casa? ¿Qué sucedió? Como para que haya crecido un niño así, ¿no? ¿Qué se puso en la licuadora? ¿Qué pasó? Que nos den la formulita, ¿no? Para hacerlo nosotros también. Un montón de pequeños Borges. Así es. Un Borges en cada casa. Tendría que ser una política de Estado. Imagínate nada más. El mundo sería otro, ¿no? Sí. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿De dónde viene esta fascinación de Borges por el coraje? Todo este culto al coraje que él hace, ¿no? Bueno, le viene de la tradición, de la madre, de la línea materna, ¿no? O sea, otra vez, ese arraigo que tiene Borges a esa, vamos a decir, a esa tradición, le quiero llamar tradición en el sentido de lo que está detrás o atrás del tiempo, ¿no? Desde antes de que él naciera, porque vemos, bueno, toda la línea paterna, ¿no? Intelectual, intelectualizada, no sé si europeizada, pero vemos toda la línea materna con toda una tradición hasta militar, vamos a decirlo de esa manera, que le viene de la madre. Entonces, ahí se va a cruzar las dos cosas, ¿no? Ese Borges, pues muy criollista en el sentido literario, ¿no? Y ese Borges también muy europeo, ¿no? Entonces, es un cruce, ¿no? De estas dos líneas, me parece. Bueno, ahí también un poco se explica también, a Borges a veces se lo ha visto que se lo ha acusado de no ser muy patriota por no rendirle culto a San Martín. Y él un poco tiene esa visión de que el soldado que muere de viejo es que le ha faltado la valentía, el coraje, ¿no? Bueno, yo creo que a Borges se le acusa de muchas cosas, así como se le venera de muchas más. Entonces, ahí yo creo que por eso comenté, ¿no? O sea, se le ha acusado de ser desarraigado del concepto de lo latinoamericano, pero creo que este tema da para muchísimo. Habría que hacer otro festival solamente con ese tema, el arraigo o el desarraigo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, su decisión, ¿no? De no pensar en una sola patria, ¿no? Claro. Tener sus distintos momentos. Por supuesto. Bueno, otra pregunta. Vuelven a hacer otra pregunta relacionada a lo que vos ya habías explicado antes, pero ¿considerás vos que has dicho que lo has dado en la escuela, que los niños, los chicos, los jóvenes pueden comprender a Borges? Bueno, es que yo creo que primeramente habría que reeducar nuestro acto de lectura. Tratar de mirar a la literatura no solamente como un acto que exige comprensión, sino que exige mirada. O sea, hay que aprender a mirar con las palabras. Y si nosotros en un sistema educativo latinoamericano, desde que somos muy chicos, no empezamos a enseñar a los niños a que la palabra tiene una imagen y a que podemos producir y debemos producir esas imágenes mediante lenguaje, sería mucho más sencillo, ¿no? Que solamente estar buscando una especie de comprensión racional y lineal, sobre todo porque Borges no nos lo va a permitir. Nos va a meter en un laberinto donde va a ser imposible, ¿no? Quitarle la curva o convertir la curva en una linealidad, ¿no? Entonces, con Borges tenemos que aprender, como dice él, ¿no? Siempre a virar por la izquierda. No sé si me explico en qué sentido lo dice, ¿no? En el sentido del texto mismo, ¿no? De decir, regrésate, ¿no? Regrésate, regrésate, ¿no? Y ir conformando esa especie de calidoscopio para tener, al final, quizás, si tenemos suerte,
una especie de imagen, ¿no?, de lo que llamamos comprensión. Ahora, tenemos otro problema también, Juan, con la palabra comprensión en el acto de la lectura. Porque, desde el punto de vista de la teoría literaria, tendríamos que volver a considerar que comprensión quiere decir gozar. El que comprende goza. Y ahí tendríamos que aprender a gozar a Borges, ¿no? Entonces, no racionalizarlo, sino más bien gozarlo en el lenguaje, ¿no? Otra pregunta, también un poco de lo que ya estábamos hablando, si podrías hacer alguna mención o dar alguna pauta del agnosticismo de Borges. Bueno, lo que pasa es que Borges es como si hubiera nacido dudando, no sé si me explico, ¿no? O sea, pone en duda todo. Y me parece ahí que lo único que no pone en duda son sus ramas maternas, materna y paterna, perdón, sus ramas genealógicas, ¿no? Y creo que está ahí donde está el arraigo, ¿no? En esas dos tradiciones. Si Borges no dudara, no dudara el sueño, no dudara, o sea, a eso me refiero, ¿no? Con agnosticismo, precisamente. Ese sentido de ser precisamente una especie de incrédulo, ¿no? De no puedo creer esto, porque primero tendría que explorar una cantidad de cosas para poder creer. Sí, creo que Borges, en lo único que creería, por decirlo de alguna manera y usar un verbo así, pues sería en lo que no es creíble, ¿no? O sea, en el misterio, en el enigma, ¿no? En modelos que se van desarmando y que no se mantienen, ¿sí? Pero para eso se necesitaría también otra charla completa, ¿no? Para bueno, es que tampoco es tan sencillo así a la primera, ¿no? Lanzarme. Todo Borges representa siempre un desafío, ¿no? Para poder, sí. Es inclasificable alguna de sus cosas. Así es, así es. Para ponerle una etiqueta simple. No, y además indefinible, ¿no? Porque también creo que no podemos encasillarlo en una situación concreta. Claro. Sí. Mira, nos hacen una pregunta más personal. Quieren saber ¿qué es lo que a vos más te ha fascinado de la literatura de Borges? Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta la existencia corporal, material de los escritores. A mí el rostro de Borges me gusta mucho. Me gusta mucho su cuerpo, me gusta su risa, me gusta su ceguera, su no ceguera, su fotografía de niño. Y ahí la cuestión es, ¿qué es lo que más me gusta de Borges que me lleva a otros escritores? Borges me impide, y cosa que agradezco, le agradezco, no estar yo pensando ahora qué voy a leer. Abro un cuento de Borges y en eso se me van a aparecer como 35 textos, no sé si estoy exagerando, que no he leído y tendría que leer. Abro su poesía y tengo que leer muchísimo. Abro cualquier libro, es una enciclopedia. Entonces, eso es lo que más me gusta de Borges. Es un gran recomendador, ¿cómo decirlo? ¿Cómo dirías en Instagram, Juan? Sería un gran bookstagrammer, Borges. Totalmente, ¿no? O sea, no necesitamos más, ¿no? Y ahora sí que para hacia la tradición y hacia el futuro también, porque nos lleva hasta la ciencia ficción, hasta... lees ahorita este boom de mujeres argentinas que están escribiendo ahora, que son maravillosas, y ahí está Borges. ¿Sí? Entonces, hacia el futuro, hacia el pasado, en el presente, por todos lados está. Uh-huh. Como una especie de filigrana, decía yo, ¿no? En la charla. Es muy interesante lo que dijiste de Borges como recomendador, porque Borges era muy generoso con los lectores, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, escribía en una revista que era una revista para señoras, amas de casa, como la revista El Hogar, y él escribía ahí recomendaciones literarias, ¿no? Sin ínfulas. A veces, tal vez uno piensa en Borges, ¿no? Como un señor viejo que estaba como en una cumbre y era alguien sumamente accesible, él en general. Claro, claro. Yo creo, bueno, y sería maravilloso ahora que lo pensamos en esta especie de redes, ¿no? Que nos tienen atrapados y no podemos hacer nada más. Decir, bueno, vamos a leer este cuento, este poema de Borges y vamos a decir, ¿cuántas lecturas tienes que hacer? ¿No? O a cuántas lecturas te remite, ¿no? Sí. Aunque no estén mencionadas, esa es otra. Sí, porque habría que intuir también, ¿no? Esos especie de
mensajes ocultos, vamos a decirlo así, ¿no? Como si fueran casi anagramas, que están ahí, aunque no te diga el autor, ya con eso te fuiste a toda la filosofía, ¿no? Entonces, pero bueno. Bueno, siempre, ¿no? Las sombras de Stevenson, de Schopenhauer, claro, siempre dando vueltas, y él tal vez no hace referencia específica a ellos. Exacto, es como una biblioteca latente, ¿no? O sea, o no siempre manifiesta, ¿no? Por decirlo de algún modo. Otra pregunta que hacen es, ¿cuál ha sido la influencia o si ha habido influencia de Borges en los escritores mexicanos? Sí, muchísima. Yo creo que nos falta mucho leer a Borges y no quiero hablar por todos los mexicanos porque no tendría yo esa autoridad para decirlo, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, literario, yo encuentro en Rulfo, en ciertos cuentos de Rulfo, del Llano en Llamas, encuentro a Borges, sobre todo en El Hombre, este cuento de Rulfo por ahí en Argentina, a ver si por ahí después lo pueden releer o leer. Encuentro a Borges en Árbol Adentro de Octavio Paz, incluso en El Laberinto de la Soledad de este gran ensayo de Octavio Paz, en La Llama Doble, bueno, en muchas obras de Octavio Paz. No es que esté Borges dentro, es que hay como un diálogo. En Arreola, ¿no? O sea, como estos que incluso por ahí creo que tuvo un encuentro con Arreola, en esta especie de diálogo que con Alfonso Reyes, que el propio Borges y estos escritores mexicanos propician, como si realmente todo el tiempo estuvieran dialogando, ¿no? Internados en sus obras. Bueno, lo encuentro hasta en La Muerte de Artemio Cruz, de algún modo, ¿no? Entonces, está aquí en México, ¿sí? Y está con los escritores mexicanos, y aunque también esté de una manera latente, Juan, no tan manifiesta como quisiéramos, o no tan mencionada como quisiéramos, por supuesto que está, por ejemplo, en algunos ensayos de Jorge Volpi, que es un escritor tan actual ahora, en las escritoras mexicanas también. En general, ¿no? Tendríamos que también profundizar un poco más en eso, ir dando como algunas referencias mucho más específicas de lo que lo puedo hacer ahora, pero por supuesto que está y está, ¿no? Pienso, cuando que recién nombraste La Muerte de Artemio Cruz, en una frase de Carlos Fuentes que decía que leer a Borges cuando era joven le hizo dar cuenta que se podía ser escritor en lengua castellana. Sí, claro, que esa es otra, ¿no? Y que además, fíjate, lo acabas de decir, todavía ni siquiera podemos decir lengua castellana, española, bueno, pues decimos el español, pero Borges creo que viene a poner, ¿no? Ese tema también ahí, ¿no? De decir, bueno, ¿con qué idioma vamos a escribir los latinoamericanos? Claro. ¿No? ¿Con qué lenguaje, no? Sí. Vargas Llosa decía en un ensayo de que Borges viene a suplir una idea de que no se puede hacer pensamiento o filosofía con la lengua castellana, con el español, ¿no? Que por eso todos los filósofos parecían ser franceses, ingleses, alemanes, como si el español no lo hubiese permitido hasta que llegó Borges. Así es. Yo creo que hay muchísima razón en decirlo de esa manera, porque además es el lenguaje de Borges, la literatura de Borges, un lenguaje puesto en literatura, obviamente nos lleva a construir, ¿no?, el pensamiento propiamente, ¿no?, o a buscar por lo menos la construcción de ese pensamiento. Por eso es que les puse ahí todas esas un poco, vamos a decir, casi infantiles, ¿no?, imágenes del ADN y de los átomos y de toda esta cuestión, porque son este tipo como de imágenes de formatos mentales que tiene que ver con las neuronas espejo, de que cuando leemos a Borges, parecería que todas esas imágenes, ¿no?, empiezan como a surgir en nuestro cerebro ya como un movimiento, ¿no?, de laberíntico de imágenes, y esa es una maravilla. Yo quisiera que nos hicieran, ¿cómo se llama esto?, que te meten como a, que te hacen estos análisis de la cabeza. Una resonancia magnética. Una resonancia magnética leyendo a Borges. No tengo idea de lo que pueda suceder, pero sería unos fuegos artificiales aquí adentro y unas reconexiones increíbles, ¿no? Entonces, bueno. Sí, sí. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, hay muchas, me cuesta elegir porque algunas ya se han ido respondiendo durante la charla, pero ¿en qué lugar pensás que
que ocupa hoy Borges en la actualidad. Se ha convertido tal vez en ese escritor, como su obra está presente aunque uno no lo sepa, tal vez. Yo creo que Borges está nuevo en la actualidad. No terminamos. O sea, es un Borges que todos los días intenta estar en la actualidad y que nosotros tenemos que entenderlo así. O sea, no es un escritor que haya envejecido, porque también encontramos a muchos críticos, ¿no? Yo me he topado con críticos o he leído críticas, lamentablemente, de ciertos escritores, no me refiero a Borges, ¿no? De ya es un escritor envejecido o ya es una obra envejecida, etcétera. No creo que el espacio de Borges está siempre, porque es un espacio que no está demarcado, que no está enmarcado, que no está limitado, ¿no? Por tiempos o por espacios. Entonces, imagínate tú leer ahorita, no sé, te vas a todos sus cuentos de literatura fantástica o a su antología, ¿no?, de literatura fantástica, y decimos, no, faltan muchos siglos para que podamos decir que eso ya no tiene un espacio en nuestras lecturas, en nuestra mente, en nuestra vida, ¿no? Acá otra pregunta que es interesante. Si Borges tomó elementos de la cultura prehispánica. Bueno, primeramente hay un problema en decir literatura prehispánica cuando hablamos de latino. Cultura, yo me expresé mal. Cultura prehispánica. De todas maneras tenemos un problema, aún así, porque normalmente cuando nos vamos a los libros de historia, vamos a decirlo así, tenemos los incas, los mayas y los aztecas, básicamente. Y entonces decimos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a poder entender esto? Yo creo que no podríamos ser tan específicos de decir, sí, Borges tomó estos elementos. Yo creo que no es tanto que los tome o no los tome, sino que tomó ese vacío que tenemos todos los latinoamericanos para reconocer una cultura que está enterrada, que son como espejos enterrados, diría Carlos Fuentes, y que todavía no logramos verlos, y mucho menos su literatura. Entonces, no, yo no me atrevería a decir con contundencia, sí, ahí está, ¿no? Aunque pueda tener algunos vicios, ¿no? Uh-huh. Está más en Cortázar, quizá, probablemente. Tal vez en Borges se da esta influencia de Lugones con esta idea de que el americano es heredero de Europa, de Egipto, de los pueblos americanos, es como un heredero del mundo, ¿no? Así es. Tiene que circunscribir a una sola tradición. Sí, exactamente. No creo que vaya por ahí, no en específico. Bueno, una preguntita más, hay muchas. Una breve, ¿con qué texto recomendarías comenzar a Borges, para el que nunca lo leyó? Bueno, yo recomiendo Fervor de Buenos Aires, pero también mi recomendación es muy sesgada, porque uno recomienda lo que ama. O lo que esté en su corazón. Y yo siempre, como catedrática de literatura de muchos años, cuando el autor lo permite o la autora, siempre voy primero a su poesía. Porque me parece que la poesía es una puerta de acceso íntima, de memoria, ¿no?, del propio escritor. Y para mí, Fervor de Buenos Aires es una puerta de acceso para tratar de entender a un Borges que camina por las calles de Buenos Aires, a un Borges que habla de las casas, a un Borges que habla de su ciudad, pero dentro de sí mismo. Y bueno, es todo un tema, ¿no? Porque, bueno, yo he encontrado ahí, y es muy aventurado tirarlo así como así, ¿no? Decir, en Fervor de Buenos Aires yo he encontrado la mayoría de las claves de lectura, ¿no?, que todos podríamos suponer que vamos a encontrar después en Borges. Hasta la pesadilla, ¿no? Hablando del ensayo, ¿no? Ese que me encanta de la pesadilla. ¿Qué versión crees vos de Fervor de Buenos Aires? ¿La primera o las depuradas? La primera. O sea, siempre es como ir al útero, ¿no? Claro. Vamos al útero de Borges. Pero bueno, te digo, también es todo un tema, ¿no? Con Borges esto es interminable, tú lo sabes, Juan. Bueno, te queremos agradecer mucho
La verdad que es fascinante. Nos quedan, lamentablemente, un montón de preguntas afuera, pero como vimos, cada pregunta abre un mundo nuevo y algunas que han quedado afuera, la verdad, son súper interesantes, pero bueno, no podemos con todas. Pero bueno, la verdad que en nombre de Vivian Dragna y de Marisol Alonso, que son las directoras, organizadoras, que son los motores inmóviles de este festival, te queremos agradecer mucho. Para mí fue un honor estar aquí contigo. Bueno, le agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado, con sus preguntas, con sus comentarios. Y bueno, esperemos que ya vernos en la próxima. Agradezco muchísimo la invitación que me hicieron para participar. Para mí es un honor como mexicana. Estoy acá en San Luis Potosí, México, en mi estudio, hablando de Jorge Luis Borges, para todo aquel que nos esté mirando y que nos pueda mirar después. Muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan, de corazón, muchísimas gracias por su calidez. Se los agradezco muchísimo. Nos vemos en la próxima. Que todos estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y bueno, nos vemos en las próximas, en los próximos eventos. Sí, ahí fueron recibiendo información. Hasta luego.